¿En qué año tomaste la foto donde está Óscar ahí? La foto de Óscar Sí. Jaramillo es de 1984, 85 más o menos, ¿Y esa chica qué? 84, 86. ¿La chica Y quién es? la chica es Elsa Escobar. ¿Quién era Elsa Escobar? Era una niña bien de la época, de Manizales, parece que de familia bien. Hoy en día la directora de la organización o corporación Natura en Bogotá. Pero en esa época él estaba recién llegada a Medellín y caminaba mucho con los intelectuales de la época, con el grupito de Manuel Mejía, Óscar Jaramillo, todos esos, Darío Ruiz, Peláez, todos esos amigos de la época. ¿Y esta foto dónde la tomaste? Y esa foto es yo pienso que la foto más bella que tengo yo de mi archivo, a pesar de que, modestia aparte, usted sabe que tengo fotos muy bellas, alguien pudiera decir que la mejor foto es la de Borges cruzado de brazos cuando vino a Medellín, o bueno, tantas otras fotos que tengo, pero yo pienso, respecto a esa pregunta de la fotografía, que yo hice este libro realmente para esa foto del aparato. ¿Dónde la tomaste? Por eso me sorprende que Pacho diga que no le gusta la carátula. Puede que la carátula no sea bonita, pero yo hice realmente ese libro para la carátula. Y las fotos en este libro no complementan, no son como una viñeta o un adorno del libro, son como parte del texto. Son como las 5 o 6 fotos que tengo ahí, son como otros 5 o 6 textos del libro que la gente los ve como fotografía. Por ejemplo, esta foto de la carátula que a mí siempre me ha gustado mucho, es una foto de por allá de los años 70 en Junín. Es contiguo a el Salón Versalles en la carrera Junín. Y era un lugarcito, fue tal vez de los primeros lugares donde vendían hamburguesas en Medellín, que en esa época en Medellín no se comía hamburguesa. Este fue de los primeros lugares que empezaron a vender hamburguesas. Y una noche caminando por Junín, y me encontré a esa, tomando fotos sobre Junín, me encontré esa imagen. A mí me gusta mucho porque desde esa época Vicky Paz, la gran dibujante nuestra, le recordaba al pintor americano Hopper. Todo el mundo veía esa foto y la gente desde esa época pensaba en Hopper, que yo no lo conocía porque yo era un muchacho, yo era un niño en esos años, tenía 20 años, 25, Oíste, y yo pero no conocía a ese pintor americano y todo el mundo cuando veía la foto me hacía referencia a ese pintor americano. Entonces, no sé por qué se fue creando ese hilo entre la obra del norteamericano y las fotos que yo hacía en esa época sobre un, que eran todas personas así muy solas. Jairo, acabamos de leer tu último libro. Tiene algo muy importante que es la preocupación de Medellín. Hablando un poquito de eso, del mal urbanismo, el abandono del patrimonio, el despilfarro público de tanto dinero que podía ser inutilizado. Bueno, ese libro, en Medellín estábamos, tocábamos el cielo. A mí fue un libro que fue saliendo a lo largo de 5 o 6 años por capítulos. Son 5 ensayos breves que corresponden a 5 miradas muy personales sobre esta ciudad que me tocó vivir. ¿Por qué razón empezás con el capítulo, que es el capítulo del encierro, el capítulo de de un nuevo hábitat para las personas, que es estar en un piso alto, en un edificio, mirando el señor que cada 8 días va a bañarse y se da una relación de curiosidad entre vos y él? Bueno, ese es el primer capítulo que trata de la ciudad como objeto fotográfico. Es una relación muy personal que tuve yo con ese personaje. Cuando yo me pasé para ese apartamento en el que habito ahora, ahí en el poblado, ese edificio linda con Envigado, nos separa la quebrada Zúñiga. Y en esa época, 2004-2005,
me pasaba una cosa muy particular con ese anciano. Todos los domingos llegaba a las 7 de la mañana a asearse ahí en la quebrada Zúñiga. Cuando eso, la quebrada Zúñiga no tenía las paredes que tiene ahora totalmente verticales, sino que eran como algunas quebradas de Medellín que eran en forma de V. Entonces la gente puede bajar al lecho de la quebrada o atravesar la quebrada de un lado para otro. Este anciano llegaba a esa quebrada y él no solo se aseaba su cuerpo, sino que lavaba su ropa y la extendía ahí en la manta y paseaba alrededor de su ropa durante 4 o 5 horas hasta la 1 o 2 de la tarde, esperando que se le secara, y él se iba después para su casa. ¿De dónde venía y para dónde iba? Yo no sabía. Yo simplemente desde el cuarto piso de mi apartamento veía hacer al anciano todo este recorrido. Y estaba leyendo en esa época un libro de Barthes, La Cámara Lúcida. Entonces me permitió hacer un diálogo muy fluido entre la percepción que yo iba teniendo del libro y el diálogo que iba teniendo con Barthes, y el diálogo que yo, a través de mi fisgoneo con el anciano, iba haciendo con el anciano. Y me doy cuenta que el anciano puede ser cualquiera de los habitantes de ese edificio, o que cualquiera de los habitantes de ese edificio puede ser el anciano. ¿Cuál de los dos era el anciano, ¿no? Entonces era como una confrontación muy agresiva, pienso yo, de esa ciudad opulenta que estaba alrededor del anciano. Zúñiga, por ejemplo, que es de los sitios costosos del Valle de Aburrá, o Santa María de los Ángeles, que es de los sitios más costosos del poblado, era el hábitat los domingos de ese anciano que no tenía absolutamente nada, ni siquiera un lugar donde lavar su ropa o donde asearse. Entonces, es como la confrontación de una ciudad muy opulenta en medio de una ciudad muy, muy pobre, muy deficitaria, como la que representaba ese anciano. Entonces, esa introducción un poco filosófica, un poco intimista, le da pie a las otras versiones mucho más, digamos, coloquiales de la ciudad que yo quise criticar, que es la ciudad que a mí no me satisface por el momento, la ciudad de una arquitectura muy, muy, muy amarrada, muy avara en espacios públicos. Entonces, quise empezar el libro con esa pequeña reflexión para introducir como al lector en una Medellín mucho más cotidiana y agresiva, como es la que se refleja en los otros 4 capítulos, 3 digamos, porque el tercero, el cuarto capítulo, que es la ciudad secreta, es como la parte romántica de la ciudad que hemos vivido nosotros, que es la ciudad con la amante, la ciudad que la mayoría de la gente no ve, porque es la ciudad subterránea que uno va viviendo con esa querida que tuvo uno a lo largo de 30 años. Acabas de mencionar ahorita un elemento que es muy caro a tu afición, a tu profesión, que es la fotografía. Acabas de hablar de este libro de Cámara Lúcida, ¿cierto? Sí. Hay una teoría que él llama la del punto. Más o menos yo cuando leí ese libro, él decía que uno mira una fotografía y no es lo que el fotógrafo quiso expresar, sino que hay momentos que llaman la atención al espectador, más o menos eso. ¿Por qué es esa teoría o no? Pues una otra especulación de un escritor francés, otra especulación sobre fotografía. Pues bueno, depende de la mirada o la aceptas o no. Uno hace una fotografía y uno como fotógrafo ve una cosa, pero a veces es tan mágico el hecho fotográfico, por eso era tan buena la fotografía ahora, ellos que no eran con estas camaritas digitales tan momentáneas y tan rápidas como la que tenemos en este momento. Esa fotografía revelaba algo más de lo que uno había querido tener, porque es que uno no alcanza a ver con el ojo todo lo que en ese momento uno puede estar pensando que hay en el otro. Yo, por ejemplo, te miro a vos y yo te veo un hombre fotogénico, simpático, te veo de cierta manera, pero cuando yo te hago la foto, la luz que capta esa foto, la sombra, el momento preciso, puede que dé otro Víctor Bustamante distinto al que yo quería reflejar, ¿no? Es posible
que en cada foto cada espectador vea algo distinto, ¿no? O es posible que no vea nada, porque ese es el gran fracaso de la foto del fotógrafo, que hace una foto que no dice absolutamente nada. El éxito del fotógrafo, del buen fotógrafo, es aquel que hace una foto que le dice algo a cada uno de los espectadores que ven. Bueno, hay dos fotos. La portada, me parece, no sé, recuerdo la soledad de esos cuadros de Edward Hopper, la muchacha que está mirando. La contraportada, una foto en un lugar muy caro donde está Oscar, el dibujante, en Rigoletto, que esa foto es hermosísima, ¿cierto? Bueno, esas fotos están muy lindas, pero las fotos del interior, a excepción de las del señor que está por ahí bañándose, las que son pequeñitas, porque todas las fotos son fotos tomadas desde arriba. Bueno, la Metropolitana, la Candelaria, sí, la... entonces, te estaba contando, este libro se hizo prácticamente para esa carátula, porque yo tengo la foto original de la exposición de esa época. Se hizo, en los años 80 se hizo una exposición en la Cámara de Comercio de Medellín, cuando tenía sala de exposición ahí en la Avenida Oriental, entre la playa y Maracaibo, que la dirigía Marta Botero de Leiva. Y ahí hice una exposición sobre Junín, que se tituló Junín, un estigma. Entonces las cosas a Alberto Aguirre no le gustó para nada que yo le pusiera la palabra estigma, un estigma. Él quería simplemente que se llamara Junín, e hizo el texto de la presentación de la exposición de esa época. Desde esos años tengo la original, una foto así amarillenta, ajada, la tengo en mi casa de Río Negro. Y siempre, siempre los fines de semana que veía esa foto, yo pensaba que esa es la foto que más afecto le tengo yo a todo mi archivo, y son 35.000 negativos que tengo de 30 años como fotógrafo. Y siempre pensé que esa sola foto encerraba un capítulo del Medellín que yo había vivido, que fue el Medellín de los años 60 y 70 en Junín, que yo me crié en Campo Valdés y bajábamos permanentemente, semanalmente, bajábamos a pie por Ecuador a Junín, para caer luego a Guayaquil, que era el otro entorno en donde yo me movía, porque mi padre tenía bares aquí en Guayaquil, en Pichincha con Pastolince. Entonces esa foto para mí encierra todo un capítulo como de lo que yo he vivido en Medellín, así no sea, y no una sola página, y encierra más que si me sentara a escribir las memorias de uno en Guayaquil o en Junín. Por eso es tan importante. Y la foto de la contracarátula, la de Oscar Jaramillo, encierra también todo otro capítulo, que fue el capítulo de los años 80, cuando trasnochamos tanto y parrandeamos tanto con ese grupo de amigos de Manuel Mejía, Miguel Escobar, Darío Ruiz, Saturnino Ramírez, toda esa gente que llegaba a la biblioteca pública Piloto cuando yo fui el director de comunicación y cultura en la Piloto. Entonces también encierra toda una década esa foto de atrás, en cierta manera es un homenaje a Oscar Jaramillo y a la gente que convivió con nosotros. Esa es una foto que se hizo a las 2 de la mañana en el Rigoletto, que quedaba en Maracaibo entre Palacio y Junín, y esa es una foto que yo no sé si hoy en día se puede hacer otra vez en Medellín a las 2 de la mañana, porque ya la ciudad ha cambiado tanto para nosotros que uno ya no se atreve después de las 7, 8 de la noche a hacer esos mismos recorridos con la misma tranquilidad con la que lo hacía en aquella época. Entonces son dos pequeños homenajes
a gente, a un grupo de amigos que convivió con uno, y un homenaje a la memoria de uno también de esa época. Las fotos de adentro yo no había pensado que todas fueran tomadas desde arriba. Coincide la selección en que son fotos casi que tomadas desde arriba. Es el Medellín visto, hay dos o tres fotos, no recuerdo bien, es el Medellín visto desde la presidencia de Coltejero. Una vez que tuvimos oportunidad de entrar a la presidencia de Coltejero y estar toda una mañana ahí, y entonces a través de la ventanita que se rompió el presidente de la época para poder ver a Medellín, y con la que después los medellineses han hecho bromas, porque dicen que esa es la agujita del hueco de la aguja de coser de Coltejero, a través de esa ventanita, y logré hacer en la época también, años 70, unas fotos que a mí me parecen buenas del Medellín que ya no vivimos. Por ejemplo, la plazuela Notivara, el pasaje Junín, como estaba en la época, un pasaje más amable, pienso yo, más agradable, más amigable, más de mejor recorrido. Y la última, que esa es completamente ajena a Medellín, pero que pinta el carácter del paisa que yo quiero resaltar ahí en esos textos. Esa foto de la motosierra que es atroz, y que uno diría no tiene que ver nada con el libro, me sirve para afirmar un poquito lo que yo siempre he dicho, que el paisa es un ser que todo lo que coge en sus manos, como decía Jaime Spinell, es para pintar al otro. Esa motosierra, que eso no le ocurre a ningún pueblo del mundo, al entronizarla en un parque público de un pueblo, una motosierra, en lugar de entronizar un poeta o un héroe libertador o cualquier otro personaje como en Europa o en cualquier país civilizado, aquí entronizan una motosierra. Me parece a mí que es como la continuidad de lo que ya en el pasado habían hecho otros paisas, por ejemplo en Armenia, cuando entronizaron el hacha. ¿A quién se le ocurre entronizar el hacha en un pueblo como Armenia? Que porque con esa tumbaron los bosques del sur. Y enseguida en Urabá entronizan la motosierra, porque con la motosierra tumbaron todos los bosques de Urabá. Y enseguida, si usted hace la correlación con esa avioneta que entronizó un narco en Puerto Triunfo, es como lo mismo, es como el mismo hilo narrativo de lo que yo quiero decir del paisa, que el paisa es un ser destructor por naturaleza. El paisa no es todas esas mentiras que nos hemos metido nosotros, que es un ser bondadoso, generoso, católico, trabajador, paja. El paisa madruga es a robar, yo pienso. El paisa no madruga a trabajar, por eso no nos rinde y por eso no somos ricos. Yo recuerdo que hace unos años vino un estudiante de Australia a una pasantía al Politécnico, y una vez se sentó con nosotros en la rectoría del ITM a tomar unos traguitos a las 6 de la tarde, como siempre acostumbrábamos allá, y le dije muy claramente: oye, ¿qué es lo que más te impresiona este año de la gente de Antioquia o de los colombianos? Y me dice: hombre, que ustedes madrugan mucho y dicen que a trabajar, pero no se les ve rendimiento. Nosotros antes de las 9, 10 de la mañana no estamos en pie para estudiar ni para trabajar, pero aquí empiezan estudio a las 6 de la mañana. Y eso me reafirmó a mí de que es que el paisa, entonces, ¿cuál es el método de vida o trabajo que tiene? Porque madruga mucho, desde las 3, 4 de la mañana se ufanan los uribistas de que se levantaron, pero ¿para qué si uno no ve que esto progresa? Uno no ve que esto va para ningún lado con tanta trabajadera. Entonces ahí es donde se da cuenta que el paisa es puro discurso, ¿no? Vos ves en las últimas administraciones, y eso lo he sabido yo como periodista, que los mandatarios gobiernan es para titulares de prensa, para hacer titulares de prensa. Entonces prometemos 100.000 viviendas, prometemos alfabetizar. Desde Turbay prometimos alfabetizar a todos los colombianos. Desde, póngame usted, cualquier mandatario nuestro que nos haya gobernado, y todos han prometido un mundo ideal distinto, un paraíso. Y esta es la hora que seguimos repitiéndonos en los titulares de prensa sin conquistar ese paraíso. Entonces, a mí me parece que las fotos que hay ahí, bien que mal, complementan
ese hilo narrativo de lo que yo he querido decir con el texto, que Medellín es un pueblo más, como decía un empresario chino una vez en una visita de rectores en China, que cito inclusive en la introducción. El tipo, después de que los rectores le contaban cómo era Medellín, el tipo reiteraba la pregunta. A ver si entendí bien. Entonces, Medellín es como un pueblito con hoteles. Y efectivamente, eso es lo que pienso yo, Medellín sigue siendo un pueblito con algunos hoteles y ciertas comodidades del modernismo, pero no es una ciudad todavía. Yo creo que reflexiones en el libro sí hay, indudablemente, porque es una ciudad pensada largamente y vivida, y con rabia, indudablemente también, porque uno en esta ciudad, desde que sale de la casa, tiene motivos para tener rabia. Esa vaina, por ejemplo, que mencionas de los alumbrados, nos hacemos unos alumbrados simpáticos, unos alumbrados de mayordomo, digo yo, porque son muy, muy folclóricos, llenos de luces, son muy bonitos, pero si vos los comparás con los alumbrados que se hacen en París o en Bogotá o en México o en cualquier otra ciudad, son completamente desfasados. La elegancia, el buen gusto de esos alumbrados que uno ve en cualquier otra ciudad del mundo, pues, uno no tiene como argumento para decir que este es el mejor alumbrado del mundo, como llegan a decir año por año los gerentes de PM y los alcaldes de Medellín. Pero no solo eso, se hace un alumbrado simpático de mayordomo en esa avenida del río. Lo gracioso es que lo hacen para nada. ¿Por qué? Porque uno no lo alcanza a ver. ¿Por qué? Porque llenan esa avenida de tugurios. Porque la mentalidad, yo no sé cuál es la mentalidad por diosera de los alcaldes de Medellín. Todos estos últimos alcaldes, no saco a ninguno, demagogos y pordioseros, que hacen un alumbrado simpático, bonito, para que vengan los montañeros de los otros pueblos, o para que venga la gente de las otras ciudades del país, o para que vengan extranjeros a ver ese alumbrado, pero se lo obstaculizan porque llenan eso de tugurios, de casetas feas y malolientes, para vender chicharrones viejos y pasados, para vender aguardiente adulterado, para vender droga, porque ahí se consigue droga. Cacao sabanero. Para que los negociantes del centro de la moda vendan ahí ropita barata o mala. Yo en las dos o tres veces que bajé a ver ese alumbrado jamás lo pude ver, porque uno se está cuidando de que no lo atraquen o de no atropellar al otro, porque no hay por dónde caminar. Entonces, ¿para qué hacemos un alumbrado a lo largo del río o en la playa, si vos inmediatamente llenas las avenidas laterales donde están esos alumbrados de tugurios? Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la mentalidad por diosera de estos alcaldes que todo lo que hacen, más o menos agradable, lo llenan de tugurios? Con ese plurito de que es que hay que ayudarle a redondear la economía a la gente en esa época. A los pobres hay que ayudarles a que se solventen para que compren más ropita, más droga, más chunchurria, más rellena, más bobada. Hombre, yo he planteado que lo que se gana la gente ese mes ahí, mucho o poco, no sé cuánto será, ¿por qué no se le dan más bien un subsidio a la gente con toda la plata que se gasta en los alumbrados? Y hacemos más trabajo social y hacemos más ciudad y más turismo y más empresa, porque la gente así puede salir a caminar por una rambla bien sabrosa, entre comillas, como la del río, a ver alumbrados y a conversar, o simplemente a ir y a venir como hace uno en la rambla de Barcelona, ir y volver viendo esos alumbrados bonitos que dicen ellos que hay alrededor del río. Pero los paisas, yo no sé, tenemos una mentalidad muy extraña, muy muy extraña, porque lo que hacemos siempre nos lo cagamos al final con cualquier cosita mal puesta que le hacemos. No solamente eso, mira que el río está de espaldas a la ciudad hace mucho tiempo, el río está abandonado y lo adornamos superficialmente con una cantidad de iluminación, cuando Medellín no, esa vocación de pescar, de lo que decís en el libro, que es muy lindo, de que todas las quebradas las taparon, resulta que
el paisa Cazurro organizó el paisaje para que sea rentable, y esa mentalidad todavía perdura en esto, ¿cierto? Pero mira, Víctor, que es muy lamentable, y además la gente es muy pasiva, o la gente es muy pendeja, o muy estúpida, y uno ve que la gente no protesta. Mira que al frente, en este momento, en toda la avenida del poblado, donde se va a construir en la Loma de Alejandría, empezando en la Loma de Alejandría, los Fajardos tienen ahí una inversión para hacer un gran edificio. ¿Y qué fue lo primero que hicieron a los ojos de todo el mundo? Lo hicieron ante los ojos de todo el mundo. Taparon la quebrada que baja por ahí para ampliar el lote y construir sobre ese lote el edificio que van a hacer. Y no hay un funcionario que tenga cojones en Medellín que se pare sobre la raya a decir: señores, no pueden invadir esta quebrada. No, a ellos dejan invadir tranquilamente, no sé por qué razón dejaron invadir ese lote, nos hicieron una obra muy buena, taparon, hicieron un pedazo de carretera y el otro para el lote. Entonces mira que es que eso que yo denuncio ahí de la cobertura de todas las quebradas de Medellín sigue ocurriendo en este momento, a pesar de la conciencia ecológica y social que tienen dizque los medellinenses. Recuerdo algo, cuando hicieron la fuente en el Parque de Bolívar, venían los campesinos a hallar agua de colores, y con eso hay toda una historia de demagogia oficial, que es lo mismo que pasa con los alumbrados actualmente, ¿cierto? Bueno, hay una parte que yo de árboles no sé nada, pero hablas de los carboneros del Parque de Bolívar, que es algo muy triste, ¿cierto? Como Medellín no respeta absolutamente nada. Decís que siembran avenidas, una cantidad con árboles que se secaron, con esas palmas, ¿cierto? Hablando un poquito de eso. Bueno, yo tampoco sé mucho de árboles, aunque me he criado en fincas, pero es otra cosa que me sorprende mucho. Yo no sé en qué piensan los constructores, los urbanistas de planeación, cuando llegan a Medellín de tantas palmas, unas palmas que se secan muy rápido, que además son un peligro para los carros. Incluso ahí en Santa María de los Ángeles, si vos pasás unas palmas ya muy gruesas que habían adornando el barrio, ya están todas comidas, porque además el tronco se lo come un insecto. Yo no sé por qué no son capaces de reforestar donde tienen que reforestar con árboles nativos. Porque ¿quién es el que tiene el negocio de esas palmitas? ¿O son muy baratas o qué? Porque ni siquiera siembran la palma de cera. Está bien que recuperaran la palma de cera, que no es este el hábitat para la palma de cera, pero por lo menos que en algunos espacios amplios pudieran recuperar la palma de cera. No, es una palma que no sé cómo se llama, que es muy inútil porque se muere a los 3 años. A los 3 años empiezan a caerse y a podrirse los troncos. Entonces no sé, además porque son tan áridas, deben ser tener un sabor muy 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 ácido de ser, que los pájaros no arriman. Mira, a mí hace 5 años, cuando me pasé, hace 7 años, cuando me pasé para Santa María de los Ángeles, ahí el edificio que linda con la quebrada Zúñiga que te mencionaba al principio, a mí a las 5 de la mañana me despertaba la cantidad de pájaros que llegaban a la parte de atrás del edificio o al balcón. Hoy en día le pongo plátano en el balcón a los pájaros y escasamente llegan 3 o 4. Se perdió esa pajarería que teníamos ahí. Y los constructores y los urbanistas de Medellín siguen hablando de una ciudad muy bella que están construyendo, pero yo no sé para qué lado. Porque lo que nos interesa a nosotros como seres humanos, que es el contacto con la naturaleza, el contacto con las aves hermosas que tenemos. Esta semana nomás salía en la prensa que el país es en este momento el país del mundo con el mayor número de especies, cerca de 1.700 especies, con un pájaro nuevo que descubrieron hace poquito. Yo no sé si viste en la prensa ese dato. Contame. Es el país con más especies de pájaros, y sin embargo no somos los ciudadanos de Medellín, que somos los más cívicos y los más progresistas de Colombia, no tenemos consideración con ese plus de país que nos dice la prensa, que es el país con el mayor número de pájaros. No le creamos entornos amables a los pájaros
con por lo menos arbolitos naturales, arbolitos nativos, que Medellín está lleno de cosas muy lindas. Mira ahora, uno es feliz viendo los búcaros florecidos. Mira, esta ciudad, me di cuenta hace poquito, donde era en la fábrica de Delfín, que eran los últimos búcaros hermosos que tenía Medellín, unos búcaros de que uno no alcanzaba a abrazar, dos personas dando en la mano no alcanzaban a abrazar el tronco de esos árboles, derrumbaron esos búcaros para hacer ahora un centro comercial para la gente de la comuna noroccidental. ¿Cómo se le ocurre a un constructor y a un urbanista de la alcaldía permitir que se destruyan todo ese patrimonio de los búcaros de Bercy para construir un edificio comercial, otro más de los que ya tenemos muchos en Medellín? A mí no me cabe en la cabeza eso cuando un urbanista con inteligencia, un alcalde con inteligencia, para unirlo al Cerro del Volador y por fin algún día hacer el parque que desde 2013 o 2020, desde 1913, 1920, la Sociedad de Mejoras Públicas se soñaba para Medellín. En esa época la Sociedad de Mejoras Públicas se soñaba con cuatro grandes parques para Medellín. La Asomadera, y usted ya sabe lo que es hoy la Asomadera, eso es lamentable. Pajarito, no hay nada en Pajarito, hay casos de invasión en Pajarito. El Volador, no hay nada en Volador, le han botado plata desde William Jaramillo Gómez, que yo recuerde, le están botando plata a ese parque desde esa alcaldía. Con el parque del café, ¿cierto? Con un famoso parque del café. Y esta es la obra que no han hecho absolutamente nada agradable en ese morro. Por lo menos que hubiera sido el gran parque de la gente de la comuna noroccidental, en donde yo también viví mucho tiempo. Yo caminaba todos los días por ese cerro cuando bajaba de Pilarica a darme la caminada a la 1 o 2 o 3 de la tarde y subía el morro. Y siempre me encontraba el mismo zarzal, a pesar de los titulares de prensa que decían que le iban a invertir tantos millones al morro, que habían encontrado no sé qué cuestiones arqueológicas, que iban a hacer tal cosa. Nunca, nunca, en todo lo que caminé yo, vi esas inversiones que se supone estaban en la prensa reflejándose en ese morro. No vamos muy lejos. El Parque San Antonio, que está planeado para ser un gran parque ecológico ahí, resulta que nuestros amados concejales le buscaron una variante a eso, que eso llenaba de delincuentes. Y por ese lado, por cierto, es un montón de almacenes ahí y cemento, ¿cierto? Entonces miremos en tu texto. Hay mucha preocupación por algo que en Medellín es solamente letra muerta, que es la cuestión de urbanismo y de patrimonio, ¿cierto? Vos hablas, cuando mencionan la Sociedad de Mejoras Públicas, que al menos había preocupación por los datos de la ciudad, ¿cierto? Pero más o menos a partir del 70, la ciudad se rompe completamente. La ciudad pierde esa posibilidad de tener un centro histórico, que era todo este centro, ¿cierto? Sí. Solamente hay almacenes, puteaderos, vendedores de droga, de chance, y un gentío tremendo, ¿cierto? ¿A qué se verá eso? A lo que vos decís, que es la demagogia, y a que los paisas solamente somos no, los inversionistas son solamente usureros, ¿cierto? Hombre, aquí tenemos una clase dirigente, no solo, y cuando hablo de una clase dirigente hablo del sector privado y del sector público, es una responsabilidad muy ávida para afectar. Desde que tumbaron el Teatro Munir, usted puede ver lo que hicieron una torre miserable allá, sin ningún gusto arquitectónico para mi gusto, para mi parecer. Yo hubiera preferido el Teatro Junín en esa esquina, hubiéramos construido con edificios como el Teatro Junín y como el Arzobispado, el Palacio Arzobispal ahí en la Avenida Oriental, hubiéramos construido de seguro una ciudad más turística, que esa es dizque la preocupación ahora de los alcaldes, hacer una ciudad más competitiva, más entroncada pues a la globalización, pero yo no sé a partir de qué, porque no tenemos sino un palacio de exposiciones ahí para contar, no tenemos más para ofrecerle a los turistas de Medellín, que vengan a Medellín. Mire, Medellín ya no quedó sino con una sola calle para caminar, digo yo, puede que haya muchas otras calles para otra gente, pero calles agradables, paseos para caminar, arbolados, no queda sino la Avenida del Poblado. Y ha de saber usted, Víctor, que hace 4 años lo tienen medido, porque yo mismo lo vi, trabajar los fotógrafos, los topógrafos hasta los días domingos, midiendo la Avenida del Poblado para cementarla,
cementar el cordón central, que es donde están unos árboles, inclusive algunos centenarios, para meter el Metroplus. ¿Cómo se les ocurre pensar en eso? Ya es una defensa. ¿Por qué no, con la capacidad que tienen nuestros arquitectos y urbanistas de la Universidad Internacional o de la Universidad Pontificia Bolivariana o del mismo AFIP, por qué no piensan en otras alternativas de movilidad que sean distintas a simplemente tumbar árboles y cementar lo que ya tenemos? ¿Por qué no podemos ir construyendo una ciudad paralela a esa ciudad histórica que tenemos? ¿Por qué no pudimos construir una ciudad al lado de la ciudad que teníamos, medianamente agradable, de los años 50 y 60 en la playa, conservando algunas casonas para sitios turísticos, para sedes culturales, para cafecitos agradables? Que la gente en Medellín pueda caminar desde el Pablo Tobón Uribe hasta el sector de Otrabanda por unos pasajes muy agradables, muy seguros, visitando museos como el que tenemos ahora, el Museo de Botero, o entrándose a los cafecitos tan agradables que teníamos en los años 60 y 70, que ahora yo no sé dónde estarán los cafés, todos se han ido para la zona T o para la zona del Parque Lleras. Pero ¿por qué ir trasladando siempre la ciudad? ¿Por qué no construir ciudades simultáneas a esa ciudad que nos dejaron los antepasados, que era de todas maneras una ciudad mucho más agradable, ¿no? Es el plurito de la rentabilidad de estos países, que todo lo quieren, le quieren sacar el 500% a una cosa, o el 1000%, o no sé, la afición a la modernización del carro, al icono del carro, no sé qué será, pero el paisa perdió su rumbo a partir de esos años que coinciden curiosamente con los años del auge del narcotráfico. Recuerdo dos cosas. Puerto Madero en Buenos Aires. Era una zona muy deprimida del puerto de Buenos Aires, y en los últimos 20 años hicieron una recuperación arquitectónica muy bonita y han convertido ese lugar en un sitio turístico por excelencia. La gente va a Buenos Aires solamente a tomarse un cafecito o a comer en esa avenida de Puerto Madero. Es muy lejos. Mira que ya tenemos unos lugares que, sin tenernos que intervenir mucho arquitectónicamente, como lo que hicieron en Puerto Madero o lo que hicieron en Barcelona a raíz de los Olímpicos, también con esa parte del muelle deteriorada, o en Lisboa, que también toda esa parte deteriorada del puerto de Lisboa a raíz también del evento mundial de la cultura, recuperaron esos sectores. Nosotros aquí con menos plata pudiéramos hacer un lugarcito tan agradable como eso, y me refiero al barrio Prado. ¿Cómo es posible que el barrio Prado, que todavía está ahí parado con casonas antiguas muy bonitas, por qué no convertir ese barrio Prado en un sitio turístico por excelencia, lleno de almacenes, de restaurantes, de librerías, de pequeños cafés conciertos, de pequeños teatros, para que la ciudad, no solo la ciudad, sino los turistas que lleguen, tengan un lugar amable donde estar? ¿Vos crees que el Parque Lleras tiene más condiciones para ser un sitio turístico que Prado? No lo tiene. Y sin embargo, está la hora que tenemos los ojos cerrados ante Prado, porque claro, Prado es un lugar encantador para hacer torres. Está al pie del metro, está al pie de la Avenida Oriental. Entonces los urbanistas y los constructores y todos estos carteles paisas están pendientes de cómo deteriorar a Prado al máximo para entrar ellos con sus bulldozers a hacer grandes torres, para meter ahí pobres o clase media a la lata en apartamentos de 40 o de 30 metros, o en los apartamentos ahora de Santos de 40 metros. ¿Por qué no darle un estatus especial a Prado para que no paguen impuestos prediales, para que no paguen valorización, para que no paguen todo lo que pagamos los paisas en esta ciudad, y se convierta en Prado en el barrio bohemio y bonito de Medellín, que sea reminiscente del siglo XIX y principios del XX que tuvimos en esta ciudad? Esa es una idea fácil de hacer, pero yo no entiendo por qué los funcionarios nuestros no tienen la capacidad como de recrear una idea de esas como la que te estoy mencionando. Volvamos al libro, esa idea me gusta. Hay una frase lapidaria donde decís que Medellín no tiene una gran novela.
¿Por qué decís eso y tratas tan mal o nos tratas tan mal a los escritores que tenemos la misma preocupación que tú tienes? Hombre, Víctor, yo no trato mal a los escritores nuestros, yo los quiero mucho. Vos sabes que durante muchos años yo he sido promotor cultural en esta ciudad, 35 años. A unos más que a otros les he dado la mano. Lo que pasa es que uno tiene que ser en eso sincero, que es lo que yo planteo en el libro también. El paisa no es crítico consigo mismo, el paisa no se hace duro. Por eso es que vivimos de un discurso demagógico, de que somos los mejores, somos los más bonitos, somos los más honrados, somos los más berracos para pelear. ¡Ah! No. Uno tiene que hacerse duro, y en la medida yo quiero hacerme duro con el aspecto que conozco un poco, que es lo literario. Lo digo es porque a mí ninguna de las obras que se han hecho sobre la ciudad me conmueve, como te contaba ahora. Uno va a una ciudad como Alhambra, a la Granada, y uno desde 100 kilómetros antes de llegar a Granada, en todos los restaurantes, en todos los paraderos, en los comederos, llega a la ciudad y en todas las librerías, en todas las aceras, uno siempre está viendo el libro de la ciudad. En este caso, por ejemplo, en la Alhambra, uno se llena viendo los cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Entonces yo no sé si es porque la Alhambra es el mejor libro de la Alhambra o porque refleja la Alhambra que uno quiere ir a ver como turista, que lo llena uno tanto. Yo quisiera ver en Medellín el libro de Medellín. Y por eso les pregunto a ustedes, ¿cuál es el libro de Medellín? Indudablemente, yo no creo que sea Aire de Tango. ¿Fuego Secreto de Vallejo? No sé. Tiene unas páginas hermosas al principio y uno no quiere dejarlo, pero hay momentos en que ese libro no se deja continuar, porque o se vuelve reiterativo o porque ya uno piensa que ya está yendo el autor sobre lo mismo. O no sé qué, pero Medellín no tiene un gran libro que lo identifique, que yo le pueda decir como editor al turista que viene, vea, la novela de Medellín, o el libro de Medellín, no importa que no sea la novela, que sean cuentos, que sea poesía, que sea crónica, que sea cualquier cosa, pero un libro como hacen los cristianos, que los cristianos tienen un libro, los musulmanes tienen un libro, las grandes ciudades del mundo tienen un gran libro, Barcelona tiene el libro de Mendoza, Eduardo Mendoza. No recuerdo el título en este momento. Cada ciudad tiene, en Nueva York, a Austin, el Paul Austin, la trilogía de Nueva York, se la meten a uno por los ojos porque uno piensa que ese es el gran libro de Nueva York. Yo no sé si es un problema de mercadeo, una política de mercadeo, de marketing, o qué, pero yo como editor y como ciudadano quisiera poderle dar a cualquier otra persona que venga a la ciudad es el libro de Medellín. ¿Cuál es la novela de Medellín? Dígame usted que es más leído que yo, ¿cuál es la novela de Medellín? Y le apuesto que a todas le encuentro un pelo. A todas le encuentro un pelo. Primero que todo, vas a leer algo muy bello que te trajo un amigo. Pero, sí, muchísimas pero... gracias. Lo voy a leer, prometo, aunque hace muchos días o hace mucho tiempo me había prometido no volver a leer nada de jóvenes de menos de 60 años. Porque ya nosotros a esta edad no leemos sino biografías, memorias, historias y otras cosas. Pero prometo que este libro sí lo vamos a leer. ¿Cuál libro es ese? Mostrame yo veo. Amábamos tanto la revolución. Una autopublicidad, hágame el favor. Bueno, Víctor, me han hablado sinceramente de él, pero sí quiero leerlo con mucha atención. Porque a lo mejor yo estoy atrasado. A lo mejor ustedes, los jóvenes, han hecho obras muy lindas en este último tiempo. Y veo que han escrito mucho sobre la ciudad. Pero si quiero llevarme la sorpresa de que haya un libro que a mí me seduzca, me hipnotice, que a mí no joda, que a mí me paralice su lectura, y que no solo a mí, sino a todos los que comparten conmigo en este ámbito. Ese es el gran reto. Puede que esté equivocado, pero yo planteo eso. Medellín no ha Medellín no se ha producido una gran obra literaria. Bueno. Puede que esté ahí y yo la desconozca, pero ese es el reto que tenemos para este año, buscar la gran novela de Medellín para hacer una edición especial con motivo de los 200 años de la ciudad. Que ese sea el regalo de los ciudadanos de ahora a los ciudadanos del futuro, dejarles como reto, miren, esta es la novela de Medellín, que por lo menos nos sintetiza estos 200 años de independencia a la que se apresta la ciudad a celebrar. Bueno, volvamos al libro.
lo empezaste a escribir con un propósito determinado, porque cuando hablas del espacio cerrado de que estás mirando allá arriba, pero después sos contundente cuando empezás con la ciudad Tolondra de la ciudad real, que es el capítulo que más me gusta, porque la ciudad secreta creo que fuiste tímido porque ese demonio de Jairo Osorio no salió, le escondió ahí. Yo creo que para eso hay una novela. Pero mira, ¿fue con un propósito o fue saliendo? ¿En cuánto tiempo lo escribiste inclusive? Bueno, el libro se hizo de una forma muy particular, porque algunos textos de ese libro se hicieron inicialmente como prólogos de dos libros para el ITM. Entonces aprovechamos esos prólogos para dar algunas puntadas de la ciudad que no se había construido. Muy tímidamente, porque en la época que se hicieron los dos libros era la administración de Fajardo, y el instituto donde yo trabajaba era un instituto que dependía del municipio. Además, se hicieron esos libros como homenajes a la finalización de esas administraciones. Entonces se hicieron unas críticas muy tímidas en ese momento, que ahora, reelaborando el texto, los pude profundizar un poco más en ellas. Son textos ampliados, no son los prólogos exactamente, se ampliaron, porque además esos prólogos los hice como escritor negro para el jefe del momento, para que quedara bien el jefe del momento, valgo a decirlo, no hay ninguna imprudencia, eso ya está claro. Pero quería rescatarme esos textos para mí, porque eran textos como capítulos de ese libro que uno siempre está pensando sobre la ciudad. Inclusive este libro pienso que no está terminado, porque yo me debo a mí mismo un texto sobre la ciudad. Es que yo vivía Guayaquil en los años 50, 60 y 70, yo vivía Campo Valdés, yo vivía Lovaina, yo fui un obrero, un niño obrero, yo trabajaba para el papá de Mauricio Mejía cuando tenía la fábrica de fósforos Refuego en Lovaina, y nosotros nos los pagábamos armando cajas de fósforos para ese señor. En esa época había una modalidad que ahora existe también, y era que le daban a uno mercancía para llevar a la casa, un poco una maquila. En esa época no se hablaba de maquila, pero uno en unos costales grandes de hueco de cabulla, con huecos grandes, uno llevaba cantidades de cajas para la casa, de cajas desarmadas, y uno las armaba ya y las traía a la empresa armaditas, y a uno le pagaban. Yo no me acuerdo cuánto nos pagaba, o si me pagaron o no, en esa época no recuerdo todavía, no tengo la imagen clara del tipo pagándome, pero trabajábamos armando esas cajas. Y todo esto te lo cuento es para decirte que uno ha vivido la ciudad. O sea que uno tiene derecho a escribir sobre la ciudad, sobre esa ciudad que ya muchos de ustedes han escrito, pero que a mí no me llena, porque yo no sé desde dónde veían esos escritores contemporáneos, desde dónde veían la ciudad, porque no es el Campo Valdés que yo viví, no es el Manrique que yo viví, no es el Aranjuez que yo viví, no es la Lovaina que yo viví, no es el Guayaquil que yo viví, que ahora estoy volviendo a vivir, como una cosa muy mágica. La vida es cíclica. Yo empiezo mi vida en Guayaquil y después de muchos años termino trabajando aquí en Guayaquil, a una cuadra donde yo me crié. Yo estoy ahora en Ayacucho, y yo me crié en Pichincha con Faciolince, exactamente a una cuadra me crié. ¿Cuál es Faciolince? Faciolince es esta callecita estrecha que antigua, la que está detrás de Salamina. Sí, Salamina en la de abajo. Sí. Y Faciolince es esta estrecha donde está la policía. Esa callecita no existía, eso era ahí antiguamente un parqueadero y un taller, y ahí guardaban, era el parqueadero de los carros de la panadería Medellín, que la panadería Medellín queda donde hoy queda Antonio Peláez, un gran almacén ahí de artículos varios, de Ejas, una ferretería grande que hay ahí. Ahí quedaba la panadería Medellín, que fue famosa en esos años 50 y 60. Hablabas de los cafés de tus papás, ¿quedaban por ahí? Sí, ahí en Pichincha con Faciolince. Inclusive todavía hay uno que conserva el nombre. ¿Cómo se llama? Que es el Barco La Bola.
al frente quedaba el bar San Cristóbal, al otro extremo sobre Maturín quedaba el bar industrial, y el primer bar que tuvo él, a donde nosotros llegamos de 4 años, a donde yo llegué de 4 años, de 3 años y medio, fue el bar El Buen Tinto, ¿y dónde que quedaba? Al frente de donde quedaba el pasaje Sucre, hoy en día es la biblioteca de EPM. Entonces, por eso a mí me dolió tanto, por ejemplo, que en la administración de Luis Pérez, nuestro amigo Luis Pérez, tumbara el pasaje Sucre, después de que nosotros le habíamos hecho una propuesta al anterior alcalde, a Juan Gómez Martínez, para que ahí, bien que mal, fuera o no eso un edificio arquitectónico importante, hiciéramos la Ciudadela del Arte, simplemente para que conserváramos esas fachadas del pasaje Sucre, pero no solamente para que conserváramos la fachada, era para que conserváramos una memoria de la infancia. Los que nos criamos en Guayaquil tenemos esa memoria. No hay derecho a que llegue una administración dentro del plurito de rentar las tierras, simplemente le meta el tractor a eso y de la noche a la mañana vayan derrumbando edificios sin saber qué es lo que hay ahí. Eso es lo que le duele a uno como ciudadano. Por eso yo soy tan crítico y tan rabiosamente crítico en el libro, porque estos ciudadanos filipichines gobernando la ciudad no saben que la mayoría de los ciudadanos tenemos una memoria en este centro histórico de Medellín, porque como ellos vienen de otros lados, o vienen de las Lomas del Poblado, o no sé de dónde vienen, pero no salieron de acá del centro de Medellín, por eso a ellos les importa un carajo meterles el tractor a un edificio antiguo de eso, sin saber qué hay detrás de eso. No es que tenga un gran valor arquitectónico ese edificio, como lo tuvo el Pastel, pero señores, detrás de eso hay una gran memoria, una memoria colectiva de mucha gente que todavía está viva o de los hijos de mucha gente que todavía recuerdan ese pasado. A eso me llevas a esta reflexión. Hay una cantidad de funcionarios públicos que han hecho posgrados en el exterior, hablan inglés, pero les falta lo más importante, que es conocer a Medellín. Todos los planes sobre urbanísticos sobre Medellín parece que le impresiona a uno que lo hicieran en un lugar cerrado y no conocían la ciudad. Uno lo comprueba en el tráfico, la tumba de los edificios, la denuncia que hacemos, lo que tú dices, ¿cierto? Que ese es el motivo de esta conversación, porque el libro lo lleva a reflexionar en algo que los intelectuales no piensan, porque siempre piensan es de largo la ciudad, ¿cierto? Bueno, hay un lugar que mencionas ahorita y es Campo Valdés. ¿Viste en Campo Valdés mucho tiempo, qué? Nosotros vivimos en Campo Valdés hasta los años 70, es decir, del 50 al 70. Vivimos 20 años, que eso es la tercera parte de la vida de uno, y sobre todo la más importante, que es la infancia. No más al lado de Caramanta. Estudiaste allá en ese colegio importante que hay, donde van todos los maestros a estudiar de todos los pueblos. La normal. La normal. Ochoa, el Liceo Ochoa se llamaba en esa época la normal. La normal de Caramanta. ¿Cómo era que llamaba el Ochoa? Estaba bautizado así en honor al general. Yo no estudié porque yo me vine a los 3 meses de nacer. A los 3 meses de haber nacido en Caramanta, nací en Caramanta en el 54 en marzo, y a los 3 meses mi papá estaba en Guayaquil. Ahora te dije tal vez una imprecisión, yo llegué a Guayaquil a los 3 meses, no a los 3 años. Llegué a los 3 meses a Guayaquil y a Manrique, porque mi papá, obviamente, una víctima de la violencia conservadora liberal de la época, se vino desplazado para donde familiares de él que vivían en Manrique. O sea que en Manrique estamos desde los 3 meses hasta los años 70, que nos desplazamos hacia Belén por otras circunstancias. Ahí. Pero nunca he olvidado ese pasado de Campo Valdés y Manrique, porque como te decía ahora, es la época más bella de uno, es la infancia y la juventud, ¿no? Es donde se forma el cerebro y se forma esa memoria de lo que es uno posteriormente. Hay un libro tuyo sobre Niquitao, hablando un poquito de eso. Este libro fue hecho con el propósito precisamente de contrarrestar un poquito
todo esto que hemos criticado en esta charla, y es la falta de memoria de los lugares. Una vez iba yo para Río Negro con el pintor y ahora chef restante Rodrigo Izaza, iba para Río Negro y subíamos por Niquitao, y me di cuenta de un momento a otro, por esas vallitas que ponen los burócratas, de que van a renovar el sector. Y yo dije, ay, madre, Rodrigo, van a tomar Niquitao, y nadie había dicho nada de Niquitao. Entonces me fui a buscar qué era lo que iba a pasar, y me encontré con que una ONG en esa época, Pactarí, una ONG francesa creo, y el municipio estaban haciendo el plan de renovación de Niquitao. ¿En qué gobierno fue Fajardo, cierto? ¿Cómo? Fajardo o Luis Pérez. Eso fue antes de Fajardo y antes de Luis Pérez, eso fue en el 96. ¿Quién gobernaba en el 96? Era Juan Gómez. Tal vez, ¿no? Juan Gómez. Y entonces le planteé a la gente que estaba en ese plan de renovación y a la gente de planeación municipal, hombre, un proyectico sobre el rescate de la memoria de Niquitao. Lo aceptaron, muy generosos, muy consecuentes además con la idea, y me metí a vivir ahí 8 meses a Niquitao para saber qué era lo que se estaba haciendo y qué era realmente Niquitao, porque uno pasaba mucho por Niquitao, pero uno no lo había vivido tan a fondo, porque uno vivía era esta parte de Guayaquil abajo, de la plaza de Guayaquil para abajo, uno no subía esas 3 cuadritas a conocer Niquitao. Hubo otras generaciones sí que conocieron mucho a Niquitao, porque allá hubo barcitos y lugares agradables para terminar el día, para beber muy sabrosos en Niquitao. Entonces me metí a recorrer y a vivir Niquitao, a conocer esos inquilinatos, y paralelamente fui haciendo una investigación histórica y literaria. Entonces el libro es producto de un resumen del estado del arte sobre lo que se dijo de Niquitao en el pasado y unas impresiones muy personales de lo que fue, de lo que era en ese momento Niquitao, y de lo investigado, porque pues un libro de un proceso de 8 meses, de 10 meses y con términos fijos, pero es un libro que de todas maneras rescata un poquito la memoria de ese sector tan importante de la ciudad, porque por ahí entró toda la gente a Medellín, es que ese era el camino de entrada a la ciudad de Medellín, ¿no? Por ahí tenía el camino de Envigado. Entonces Niquitao tiene para la gente del sector un gran valor histórico, porque es el abrebocas a esta gran ciudad. También has participado en un libro sobre Ancón, donde te ves ahí en fotos, estás también en el libro de Tulio Valle. ¿Qué significa escribir 2 libros en colaboración? ¿Primero las fotos o después el texto? ¿Cómo fue la cuestión? Bueno, el libro de Ancón fue un libro que hicimos en el ITM con ocasión de uno de sus aniversarios. No recuerdo si era el aniversario número 20 o qué número era, y me lo planteó Carlos Bueno y Carol hacer un libro de Ancón con algunos textos de gente que había estado en Ancón, y entonces me pareció buena la idea, les alcahueteé el libro y rescatamos algunos textos. Ellos muy generosamente quisieron que yo, como había estado en Ancón, escribiera también un texto. Como en esto, Víctor, se dicen tantas mentiras. Entonces yo leyendo los textos de Ancón, me di cuenta que la gente después con los años le pone más de lo que realmente fue el festival. Y además, como estuvieron seguramente de paso, pues ellos hacen un poco de literatura con ese recuerdo. Yo no quise escribir nada, sino que simplemente mi artículo era una foto. Todos los que escribieron dijeron, yo estuve en Ancón. Y entonces seguro que dijeron que fumaban marihuana, que estuvieron con un cantante, con el otro, que vieron la gente tirada en el barro. Yo simplemente dije, yo sí estuve en Ancón. Es decir, quería también ser como editor un poco crítico a los textos que los otros estaban haciendo, que se alababan mucho, 5, 10, 15 páginas, diciendo pues que eso había sido muy importante. Yo simplemente puse 2 fotos en donde yo estaba fumando marihuana, y ese fue mi texto para el libro. Yo sí estuve en Ancón,
y aquí está la constancia histórica, una foto vale más que 10 páginas escritas. Eso fue lo que quise decir. Y después, el libro de Tulio Valles, no, simplemente fuimos editor con doña Ana Agudelo, una buena editora que siempre me ha ayudado a mí desde el ITM, que hizo un buen trabajo de edición con los textos de Carlos Bueno. Es un texto muy grato porque yo viajé a París con Carlos Bueno. Yo estuve en París con él porque, como habíamos sido los editores de los libritos de Tulio Valles en Medellín, Tulio Valles, al final de su vida, quiso recompensarnos un poco y nos invitó a estar en París, en su casa, en su apartamento. Entonces ese viaje, haber conocido a Tulio Valles y haber convivido con él durante 3-4 meses, día y noche, en pebetas inolvidables con Tulio Valles, porque todas las noches bebía Tulio Valles, fue muy grato saber que se hacía el libro, porque era contarle a las nuevas generaciones quién fue ese personaje tan importante en los años 60, que ya desgraciadamente muy pocos recuerdan o conocen, porque la vida es tan rápida que no da tiempo como de ir memorando esa gente que fue importante en la historia de un país como Tulio Valles. Bueno, hay dos facetas tuyas que son importantes, editor de libros y fotógrafo. Alemón, yo te conocí primero como fotógrafo. ¿Cuál fue la gran foto tuya? ¿Me decís que es esta, cierto? Pues ahora digo que es esa, porque me encantó hacer ese libro. Quería hacer un poquito del libro como para ciertos amigos. Inclusive es muy lamentable porque a raíz de ese libro pues perdí dos o tres amistades, no sé por qué. No les gustó la visión del Medellín que di ahí, o si porque fui muy imprudente en el texto de la ciudad secreta, o no sé por qué, pero uno a raíz de esos trabajos pierde amistades, ¿no? Muy, muy, muy tristes. Amistades de 30 años que se pierden por hacerles un homenaje. El principio fundamental era hacer un homenaje a ciertos amigos, y curiosamente esos amigos se molestan porque encuentran una ciudad muy, muy dura ahí, una ciudad que no es posiblemente la que ellos han vivido, pero es la ciudad que yo he vivido, y en esa medida es tan cierta como la ciudad que ellos han vivido. ¿Cuál es el gran libro tuyo publicado en el ITM? La sorpresa, el libro que nunca pensaste que existía o que te llenó. Bueno, a uno todos los libros lo llenan, indudablemente, como editor, por eso se mete en ello. Yo he trabajado en fondos editoriales o fondos públicos. No son fondos públicos, me explico. Yo a donde he ido me he puesto como tarea, va saliendo, no existen fondos editoriales, sino que a donde iba, a los sitios de estos, yo creaba libros, producía libros por X o Y circunstancias. Por ejemplo, en la cooperativa de municipalidades estaba yo de asesor de la gerencia, y cualquier día llegaron dos historiadores de la Universidad Nacional a mostrarme un texto sobre la historia del cooperativismo en Antioquia. Yo, como promotor cultural, le veo inmediatamente a esa oferta una posibilidad, y con ese libro arranco yo un fondo editorial en esa empresa. Igual en el ITM, cuando yo llego, igual en otras instituciones donde he estado antes, en Urabá, por ejemplo, yo voy como asesor de comunicaciones a Urabá, donde los bananeros auguran, y yo veo que la gente produce otras cosas distintas al banano. Allá hay gente metida en el mundo de la cultura, unos promotores culturales y unos historiadores, empíricos o no, que están haciendo su vida en medio de esa riqueza del banano, y yo le veo a ellos posibilidades de hacerles libros, porque además escriben. Entonces yo con eso arranco una colección que se llamó Biblioteca Popular de Urabá, y me busco la financiación. Entonces yo a donde voy siempre veo la posibilidad de que el trabajo que estoy haciendo yo trascienda más allá de esa cosa cotidiana por la que me pagan. Entonces en el ITM empecé lo mismo, yo empiezo como asesor de comunicaciones, pero veo la necesidad de que una institución universitaria produzca libros, porque una universidad tiene que producir libros, una universidad son sus egresados y las publicaciones que hagan. Entonces empiezo yo con mucho esfuerzo y con muchas dificultades a hacer libros. ¿Por qué esfuerzo y dificultades? Porque los burócratas no creen en la cultura. Entonces
hay constancias, por ejemplo, de que en el ITM yo a los 3 años todavía tenía que convencer al director administrativo para que le diera recursos a los libros. El tipo que estaba trabajando en una universidad hacía 6 años, era más viejo que yo en ese instituto, no entendía, lo decían los comités rectorales. Yo no entiendo, decía el bruto este, que era un granerista o un carnicero de Fredonia, yo no entiendo por qué una universidad tiene que hacer libros. Y muy queridamente doña Ana, que era compañera mía en el comité rectoral, que sabía más de pedagogía y de CNA y de todas estas cosas del ministerio, le explicaba por qué una universidad tenía que hacer libros, porque estas instituciones en manos de graneristas o carniceros no entendían que tenían que hacer libros para que se acreditaran y para que cumplieran la verdadera misión de la universidad como tal. Esta gente no entendía. Con los años vinieron a entender que tenían que hacer libros para poder ser una universidad. Entonces allá, todos los libros que yo he hecho, allá o en cualquier parte donde voy, los hago es porque tengo un cierto afecto por esos temas que nos rodean, ¿no? Por los temas que me van ofreciendo. Entonces yo no puedo decir en esa medida, y perdonar la reiteración, que un libro le tengo más afecto que a otro. Todos los libros para mí han sido muy importantes. Por una o por otra razón, vos me mencionas cualquier libro y yo te digo por qué existe ese libro, por una o por cualquier razón. Pero hay uno en particular que me ha gustado mucho y que me satisface mucho en este momento, que es el libro de un muchacho Valderrama que llegó alguna vez a mis manos con el prólogo de Jaime Jaramillo Escobar, Las memorias de un exdrogadicto. El libro se llamaba, y así le dejé el título, La verdad sin calzones. Un libro, un título muy feo, pero Jaime Jaramillo Escobar me lo justificaba en el prólogo. Claro, a las señoras les parece muy feo ese título. Decir calzones, La verdad sin calzones, es un título muy feo para las señoras de buen gusto de Medellín, decía Jaime Jaramillo Escobar. Y a mí me pareció buena la argumentación de un gran poeta, usted no me puede negar que es un gran poeta Jaime Jaramillo Escobar, y porque realmente me gustó el tono narrativo de el joven exdrogadicto, hijo de un profesor que se gastó toda la plata del mundo en vicio en los años 70, 80 en Medellín. Y uno siempre publica los libros con mucha ilusión. Después que no se vendan o se vendan poco es otro problema. Pero este lo publiqué con la misma ilusión con que publico los demás. Y como todo libro, cada libro va cogiendo su ritmo y su propio camino. Uno se lee mucho, otro no se lee nada. Hace 2 años, cuando ya estaba aquí, me llamó este escritor Valderrama, Juan Guillermo Valderrama, ¿qué se llama? No recuerdo bien el nombre. Y muy agradecido, ¿por qué? Porque su libro lo estaban poniendo a leer en los colegios de Medellín. Pero lo simpático, y él se reía, y yo también me reía, es que el libro lo estaban pirateando. Lo estaban vendiendo a 10.000 pesos en estos centros piratas de acá de Ayacucho y de La Bastilla. Y entonces a mí me dio una gran satisfacción porque dije, por fin me realicé como editor. Es que cuando a uno le piratean un libro, eso quiere decir que uno es un buen editor. Y yo me alegré mucho y le dije, no te enojes, que uno no hace libros para conseguir plata, uno hace libros para estar muy contento en la vida, y ese libro ya nos dejó contentos a vos y a mí con la pirateada. ¿Por qué lo empezaron a piratear? Porque desgraciadamente la gente de afuera es la que le tiene que ver el valor a las cosas. En Bogotá, Judith Sarmiento le vio el valor a ese libro, y un diciembre de hace 2 o 3 años, ella comentó el libro en uno de los programas especiales de Caracol, y ese libro empezaron a leerlo los profesores y los jóvenes en Medellín. Entonces por eso se pirateó. Pero ahora, hace una semana exactamente, me llamó otra vez Valderrama, muy feliz, a decir, no, me lo llamo, y ahora te cuento una cosa, lo llamo porque me va a publicar Alfaguara el libro para la Feria del Libro de Bogotá ahora en abril. Entonces a mí me vuelve a dar la misma satisfacción que me dio hace 2 años cuando lo piratearon, porque ya legalmente el libro tiene otro valor, lo van a publicar con el mismo título, y por fin una gran editorial comercial y transnacional le dio la importancia de ese libro. ¿Qué es editar libros tan hermosos, libros que no se van a vender como el que tú dices, pero que es muy valioso para la historia de Medellín como
el del Tuerto Echeverri, que es toda una presencia, porque recordemos que aquí lo que no sea casi en literatura oficial, literatura oficial, pues por decirlo de alguna manera, se desconoce, ¿cierto? Entonces, ¿qué es editar libros tan hermosos en un momento de baja intensidad en lectura, o al menos como se dice, ¿cierto? Bueno, ¿qué es? ¿Qué significa? Para mí es, yo de verdad me siento muy satisfecho encontrar instituciones como la Universidad Autónoma Latinoamericana, en donde valoran este trabajo y en donde permiten que uno dé rienda suelta a esos deseos de hacer libros bonitos, bien hechos, a pesar de que son ediciones rústicas, pero son libros bien hechos y vos los ves todos con caja tipográfica generosa, una letra moderna, cosidos al hilo, cosidos al caballete, porque yo siempre estoy pensando que uno está haciendo libros para el futuro. Modestia aparte, yo siempre pienso, yo, es una aspiración inmodesta, yo quiero que en 100 años la gente nos esté recordando, a mí, o a la autónoma, o al autor, o a cualquiera. Entonces yo siempre, o en broma o en serio, yo no he podido saber si lo digo en serio o en broma, yo estoy haciendo libros para que nos lean dentro de 100 años. En la colección Bicentenario, por ejemplo, en esa alianza que tenemos con 9 universidades de Medellín para hacer la colección Bicentenario, yo le insisto mucho a todos los demás editores de la universidad, hagan libros para que nos lean dentro de 100 años. Entonces por eso les pido que los hagan cosidos, pero son muy amarrados, o no tienen recursos suficientes y hacen libros que no son cosidos, con cajas tipográficas muy estrechas, con papel que no es el ideal, con diseños que no son los más agradables, cuando es tan simple hacer un buen diseño. Yo lo regaño mucho, y a usted lo he regañado, Víctor, le consta, porque yo digo que con la misma plata que se hace un libro feo, se hace un libro bonito, inclusive más barato, porque hacer un libro feo es más costoso por las dificultades que le da uno, por las correcciones que tiene que hacer, por mil cosas. Hacer un libro feo es más costoso que hacer un libro bonito. Entonces yo, ese es el sueño todos los días, y hacerse un libro que a uno lo satisfaga, no solo por lo que dice, sino como objeto. Por lo que dice, porque yo sí creo que todavía hay gente que lee. Aquí hay mucha gente que lee. Ese cuento de que la gente no lee antes, ahora con todos estos medios están leyendo más. Porque todo lo que llega a través del internet, eso es otra forma de lectura, pero la gente lo lee. Que no lo lean ordenadamente es otra cosa, pero la gente lee mucho. Y la gente para libros siempre va a existir, porque el libro como objeto es otra cosa distinta a leer en una pantalla de estas. Es más frío, es más impersonal, no sé, ya puedes rayar en la pantalla vos ciertas frases, pero no es lo mismo rayarlo con la tinta del bolígrafo preferido tuyo. Unos rayamos con rojo, otros con rosado, otros con negro, otros con tinta mojada, otros con tinta seca. Es distinto el enfrentamiento del lector con el libro al enfrentamiento del internauta con el PC o con la tableta o con el iPad. Es distinta esa relación. Yo y la estadística mundial en este momento lo están probando. La gente sigue leyendo libros. Y los lectores de la Kindle y de esas tabletas han rebajado con respecto al año anterior. ¿Vos ves las últimas estadísticas? Y ellos se preocupan, los empresarios de la web y de estos medios electrónicos se están preocupando, porque ya él les está pasando el entusiasmo a los lectores de las tabletas. La gente vuelve a leer libros. Y no me crea, yo siempre he dicho, la historia de la internet la vamos a contar en un libro. No en vano todos los manuales de la internet vienen en papel, porque es que eso es irreemplazable. Y además se ha dicho, siempre que sale un medio nuevo, dice que acabó con el medio inmediatamente anterior. Cuando sale la fotografía, todo el mundo dice pues que se acabó la pintura. Cuando salió la pintura, todo el mundo creía que no íbamos a leer. Cuando salió la televisión, todo el mundo pensaba que se había acabado el cine. Y así, cada medio va amenazando a otros, pero mentira, lo que hacen es complementarse. Entonces hoy en día hacemos más libros, yo sigo haciendo pues la misma cantidad de libros que hacía hace 10 o 20 años, porque eso sí, los lectores son constantes, no suben mucho ni bajan mucho, pero sí, los lectores son constantes. Por ejemplo, las grandes editoriales
comerciales del país saben que el país, por ejemplo, un libro de ensayos europeo que traen acá, hombre, hacen 300 ejemplares porque saben que el país, eso es el mercado que tenemos, 300 lectores de ensayo, ¿no? 300 buenos lectores de ensayo, a veces sube a 500, a 1000, pero son muy escasos los libros. Pero los lectores son constantes en el pasado de ahora. ¿Te sentís más escritor, que es una revelación este libro, más fotógrafo o más editor, o las tres cosas? Es una desgracia que yo tengo, ese es un punto débil que yo tengo. Yo nunca, desgraciadamente, me dediqué de lleno ni a la fotografía, ni a la escritura, ni a la edición. No me la he jugado por cuestiones económicas. Uno es muy inseguro en materia económica. Jairo Morales, Manuel Mejía, Miguel Escobar, mucha gente siempre me decía: Jairo Osorio, dedícate a la escritura, porque vos sos muy buen escritor. Modestia aparte, lo decían. Y Jairo Morales todavía espera que yo haga la novela que yo debo hacer sobre la ciudad. Él siempre me dice: Jairo Osorio, vos nos debes una novela. Pero es que yo he asumido todos estos oficios como oficios para la supervivencia, no como ustedes que sí los han hecho, los oficios para la vida. Sufran o no económicamente, pero yo en eso he sido un poco como más precavido. Yo he hecho todo de a poquito porque dependo todavía mucho económicamente y de mí depende mucha gente económicamente. Entonces he sido en eso precavido o responsable o temeroso o no sé qué, pero hasta ahora no me he dedicado a nada de lleno. Ese es el gran pecado, que lo confieso, he sido un toderito en todo. Menos mal he hecho las cosas bien cuando las he hecho, pero ese pecado ha hecho que yo no, que no, a mí no me tengan ni como escritor, ni como fotógrafo, ni como editor, de nada. Yo soy un, sigo siendo un periodista, porque tengo esa gran debilidad. Nunca me la jugué como en el amor, nunca me la jugué. Por eso sigo siendo un soltero empedernido. Cuando ve uno la foto con la motosierra arriba, no había pensado en la significación que era de cortar y arrasar monte, sino que era el instrumento de tortura más tenaz de los paracos. Yo pensé ahí mismo, no sé por qué lo dije, ¿cierto? Pero es que la postura de esa foto ahí tiene esa intención. La gente piensa que uno la incluyó por lo que después significó la motosierra con el paramilitarismo. Pero esta foto es mucho anterior al paramilitarismo. Es una foto de los años finales de los años 80, de 1990. Y es una foto que Mutatá quiso, una zona ganadera de Antioquia, quiso hacerle a la motosierra porque Mutatá es producto de esa deforestación de los antioqueños. Y la gente después lo relaciona con la presencia de los paramilitares en todo el Urabá y con lo que desgraciadamente se significó eso. Pero yo la lectura que le quería dar era esa: mire, no se asusten por los paramilitares que usaron la motosierra para matar gente. Es que eso está en el inconsciente paisa, o en la psicología paisa, o en el carácter paisa, que todos los instrumentos que cogen los han utilizado para arrasar. Usted se acuerda que en Medellín hubo, en una glorieta, tal vez en la glorieta Carabineros, los paisas empotraron allá, entronizaron, perdón. Un bulldozer. Claro, sí. Lo que decía Jaime Espinel, los paisas cuando les quedaron un remanente de su comercio, de la explotación de las minas y de la ganadería, los paisas tuvieron con qué comprar un bulldozer y quisieron con él. No construyeron pueblos hermosos o ciudades hermosas, empezaron a arrasar sus pueblos, sus propios pueblos. Y entonces después, como el pecado, como el remordimiento, los paisas vieron que arrasaron como sus pueblos. ¿Y qué empezaron a hacer los paisas? Empezaron a montar fonditas y les ponían el nombre que les recordaba el pasado que ellos habían destruido. Mi fondita aquella, añoranzas, la tienda de mis abuelos, la tienda del pasado, empezaron a ponerle, hicieron el pueblito paisa, como decía Jaime Espinel, muy gracioso, arrasaron con el bulldozer a los pueblos de Antioquia, pero como
tenían que lavar un poquito ese pecado. Contrataron un arquitecto cojo y marica a que les hiciera el pueblito paisa, ya un remedo de pueblito paisa allá en el Nutibara, y con eso como que me quedaba medio tranquilos. Y para empatar, entronicemos el bulldozer aquí en la glorieta. Pero eso no exime a los paisas de ese gran pecado que tienen, que es tener un carácter destructor y egoísta. El paisa no es generoso, como decimos nosotros, ni es trabajador, ni es prudente, ni es respetuoso. El paisa es un ser agresivo por naturaleza, porque así nos hizo esta montaña, hay que entenderlo. Es que uno criado en la montaña es distinto a ser criado en el llano. Vos ves el carácter del bayuno o el carácter del costeño, pero de los tradicionales, y vos les ves otro carácter, ¿no? Pero el carácter del paisa es un carácter muy agresivo, muy peleador. Uno lo ve en el caso del presidente Uribe, un hombre de estos como se rebaja a pelear como un revoltero con otro presidente, hombre. Un presidente de esos debe estar para dar ejemplo de concordia, de pacificación, de construcción, de generosidad, de muchas cosas, pero uno utilizarlo en medios modernos para ponerse a pelear como un arracachero con otro presidente, a mí me parece que ahí está reflejado el carácter del país. Si te llamaran del ITM, ¿volverías allá o no? Hombre, no sé, porque yo ya estoy en una etapa donde estoy cerrando puertas. Entonces yo ya confieso que estoy haciendo todo lo posible para ir preparando el camino de retirada, porque uno, como el Papa, debe retirarse a tiempo. Uno no debe ser eterno, que ese es el problema de los funcionarios, que se eternizan en los cargos. Entonces, yo pues siempre me he soñado con jubilarme joven para asentarme ahora sí a hacer lo que he querido, que es escribir. Y ahí sí prometo a Jairo Morales y a todos los amigos que siempre me han pedido una novela, que me siento a escribir esa novela de Medellín, por lo menos unas memorias sabrosas, no novela, porque yo no soy muy aficionado a la novela, unas memorias de lo que es esta ciudad, porque yo me siento más cronista. Yo realmente no tengo capacidad pues para ser novelista. Yo sería un cronista, que es lo que he sido siempre, un periodista cronista, ya sea con fotos o con textos, y ese es el momento que espero, el momento del retiro, para dedicarme a recoger las memorias que yo quiero hacer de Medellín y que no he visto en otros contemporáneos. Bueno, mi querido Jairo Osorio, que haya de todas maneras larga vida en la edición, en la fotografía, en los textos tuyos. Muchas gracias por este ratico. Víctor, yo a vos te agradezco mucho. Yo no me merezco este rato que me has dado. Vos sos muy generoso. Yo sé que le has hecho estos mismos ejercicios a gente que verdaderamente es escritora. Yo, como te decía, no he sido ni verdaderamente escritor, ni verdaderamente fotógrafo, ni verdaderamente editor. He sido un aficionado en todo, como lo decía alguna vez. Yo, el sueño mío era ser un artesano de la agricultura, y fui mucho tiempo artesano de la agricultura. Sembré también 10 años en Caramanta, fui sembrador de papa, de auyama, tuve ganado. Entonces todo lo he hecho como a raticos. No me la he jugado entera por un solo oficio, por las circunstancias de la vida. Y muy agradecido con vos porque te tomás el tiempo a conversar de estas cosas que yo hago, que no significan nada. Yo las hago simplemente como por el gusto de hacerlas, y porque de todas maneras uno tiene una responsabilidad como con uno mismo, que es aprovechar bien el tiempo, y yo lo aprovecho bien haciendo estas cosas, en lugar de irme a ver un partido de fútbol, o a fumar un bareto, o a bajar un antioqueño con una metralleta. Yo más bien me dedico a hacer como estas cositas buenas, que yo pienso que son más perdurables que lo que hacen los demás.